Morning. Hi, Betsy. Good morning. How are you? Good. Quiero agradecer al señor Garcetti, señor Parks, señor Perry por estar aquí a tiempo. Entonces, convoquen a los miembros. Dígame a qué hora van a llegar. Miembros, si están en sus oficinas, por favor, bajen al ayuntamiento para así empezar el trabajo de hoy.
Antes, por favor, convoquen al comité de presupuesto. Señor Wizard, ¿ha llegado? Necesito un miembro del presupuesto
Se despide el señor Buscaino. Los demás miembros que no han llegado están en la junta de presupuesto de inmediato. Ha llegado el señor Kurtz. Empecemos. En el futuro, señor presidente, deme un miembro si lo necesito. Bueno. Buenos días, les doy la bienvenida a su Consejo Municipal de Los Ángeles. De nuevo tuvimos una junta de presupuesto y finanzas esta mañana y por eso tenemos esta tardanza. Es el miércoles, el 30 de mayo. Nos reunimos cada martes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. El público queda bienvenido. También
Todas nuestras juntas de consejo están abiertas al público también. Señor secretario, creo, por favor, la lista de miembros. Tres miembros presentes. Aprobación de acta, señor Rosendahl. Se recomienda segunda. ¿Quedamos dónde? Señor presidente, esto queda en nuestra agenda. Antes de empezar, hay una solicitud para aplazar el asunto 4 para 30 días para el 29 de junio, señor. Bueno, sin protesta, es el asunto número 4. Bueno, quiere pasar la primera sección. Asuntos 1 y 2 son asuntos notados para audiencia pública. Se recuerda un pedimento. Y si tenemos cartas en el asunto número 1. Por lo que en el asunto número 2. De hecho, lo vamos a esperar. Vamos a esperar en eso un momento y voy a hablar con el miembro. ¿O ya está listo? Sí. Pido que la recomendación apoya la licencia ABC. La recomendación es de aprobar el pedimento ABC. En este asunto, ¿abramos lista? ¿Cierra lista? ¿Tabule votos? 13 sí. Y para clarificación, serían dos. La sección que sigue, del 3 al 13 sí. Estos asuntos ya se han oído en audiencia pública. El señor Parks, asunto 10. Señor Parks, pide el asunto 10. ¿Algún otro miembro pide uno especial? Bien. Bueno, los que quedan, abramos lista. Señor Rosendahl está convocando el asunto 3. Lo llama especial en los artículos. Los asuntos que quedan, abre lista, cierra lista, tabule votos. 13 sí. Señor secretario, la sección que sigue, señor presidente, quedan 14 al 30. Estos requieren 10 votos para consideración. ¿Tenemos cartas en estos asuntos? Sí, señor. Del 17, 27 y 28. De nuevo, 17, 27 y 28. ¿Algún especial, miembros? ¿Algún asunto especial? Bueno, ninguno. ¿Abramos lista? Cierra lista. Tabule votos. 13 sí. Señor presidente, perdón. Hubo una solicitud de tratar el asunto 19 de inmediato. Lo tenemos inmediato. Señor secretario. Señor presidente, en cuanto al aplazamiento del asunto 32, este asunto no se ha considerado en audiencia pública. ¿Alguna carta? Sí, sí, señor. Tratemos con la Junta Especial, ¿no? Fiscalía Municipal. Vamos a esperar, entonces, para el informe. Entonces, ¿ahora qué, señor? El secretario nos trae de nuevo las presentaciones o los asuntos llamados especial. Empecemos con las presentaciones. Tengo entendido que al señor Zayn y Cárdenas, los dos de ustedes, ¿están listos? Sí. En este momento vamos a convocar al señor Zayn y Cárdenas para una presentación. Estamos muy contentos de reconocer a un empleado de la ciudad que refleja el sueño americano.
Korea Bassi, nativa de Irán, vino a Estados Unidos en 1983. Se educó en Los Ángeles, se graduó de Beverly Hills, una escuela preparatoria. Como graduado de UCLA de Ingeniería Mecánica, del estado de California, como el señor Cárdenas. El señor Bassi llegó a ser ciudadano americano en una ceremonia en la Convención de Los Ángeles en 1998. Empezó como asistente de ingeniería en octubre de 1991 y continuó promoviéndose a asociado nivel 2 y de ahí asociado nivel 4 en julio de 2007. Y fue instrumental en un programa de reciclamiento. Trabajó por las operaciones sólidas de recursos del Buró. Señor Bassi fue promovido a la oficina de administrativa municipal y como se empleó fue parte de un grupo de estudio que estudiaba actividades en la ciudad de Los Ángeles. Fue promovido en el Centro de Convención de Los Ángeles y fue promovido en el 2006 durante su empleado. Tuvo éxito y fue guía, lideró la transición de esta organización. A través de sus esfuerzos, él ha promovido interacción entre la comunidad de negocios, ha establecido relaciones sólidas con el centro de Staples, estableció una iniciativa de 10 puntos para realizar un impacto verdadero económico para la Convención de Los Ángeles y siempre ha superado las expectativas. Tiene tantos halagos que se requieren dos miembros. A través de su liderazgo, el señor Bassi ha podido balancear sus fondos y regresar fondos a los fondos generales que casi ha llegado a ser imposible, siendo de que se han cortado sus recursos en el centro de convención. Pero él ha logrado hacer un compromiso al pueblo de Los Ángeles para mantener los servicios en el centro de Los Ángeles y de ahí también regresar dinero a los fondos y lo ha podido lograr estos dos años fiscales. Él ha recibido todo tipo de recomendación. Por ejemplo, ha recibido el hombre de negocios del año y también se le ha reconocido por el Consejo de Los Ángeles. Es casado, tiene hijos. No sé cómo tiene tiempo para todo esto, pero también continúa apoyando muchos programas guiados para los jóvenes de nuestras ciudades en sus excursiones al centro de convención a jóvenes y a niños en esto de Los Ángeles. También es miembro de varios concilios y consejos. El fundamento de hospital también el Consejo de Comercio de Los Ángeles y de Encino. Señora Bassi fue miembro clave en el 2004 cuando lideró la celebración del Año Peruano y ha continuado desde entonces. Esto ha sido un esfuerzo para aplaudir o celebrar la diversidad en la ciudad de Los Ángeles. El Consejo de Los Ángeles, por lo tanto, extiende su gratitud al señor Bassi por 20 años de servicio dedicado al pueblo de Los Ángeles y más allá, y le felicitamos por su trabajo final. Y también, cuando regrese el señor Zain, también quisiera decir que cada año, cuando tenemos este festival, saludo a dos miembros
señora Bassi y señor Tabak, que llegaron a mi oficina y con pena pidieron que pudiéramos celebrar la luz en oficialmente en Los Ángeles. Se me rompió el corazón cuando cuando me dijeron que no fui la primera persona que pidieron que hiciera eso, pero fui el primero que dije que sí lo íbamos a celebrar. Claro que sí, hemos visto no tan solamente el consejo, pero el alcalde, pero más allá, muchos han llegado a celebrar este festival en la ciudad de Los Ángeles, de hecho es el festival más grande en todos Estados Unidos. Quiero comendar al señor Abbasi por su liderazgo y también por su liderazgo de corazón, no tan solamente su comunidad de personas que llegan de Irán como él, pero también para asegurar que entendemos que tenemos mucho más en común y debemos compartir nuestra cultura en vez de mantenerlo solo para nosotros. Y hay muchos más halagos que pudiéramos dar en cuanto al señor Abbasi, pero también quiero decir que lo considero como un amigo personal, no tan solamente porque es muy amigable, pero porque es el tipo de persona que todo padre quisiera que su hijo sea responsable, honrado y alguien que va más allá de lo que se requiere. Gracias, señor Cárdenas, y conozco al señor Abbasi de su residencia en mi distrito, desde su hijo en una escuela local donde he hecho actividades allí. Tú has estado ahí con tu familia y también ha sido instrumental en mejorar la ciudad de Los Ángeles, tanto en el sector privado, donde quizá vas a recibir más dinero, más compensación, un paquete mejor, pero en verdad has hecho tu marca en Los Ángeles. El hecho de que viniste de otro país y llegaste a ser ciudadano americano y llegaste a un nivel mayor como manejador general, que en un centro de convención que llama la atención de todo el mundo. Le deseamos lo mejor en el futuro. Siempre tendrás amigos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Sé que tenés amigos y familia aquí contigo. Antes de que hable, tenemos otros miembros que también quisieran seguramente que quisieran decir cosas favorables para ti, empezando con la señora Perry. Gracias, señor presidente, señora Bassi, en su celebración maravillosa de salida, en su centro de convención, rodeado de tu personal y tus miembros de tu familia, que en verdad parece que lo adoran. Refleje en cómo el centro de convención estaba cuando llegaste y cómo lo trataste. Recreaste muchos momentos maravillosos, y lo que me gustó es que de verdad abriste el centro de convención desde el establecimiento del rayo solar en el estacionamiento. No tan solamente está ahí para mejorar la ciudad y la eficacia del centro de convención, pero también es un centro educativo para muchos eventos. Lo abriste a la publicidad, creaste estos ambientes increíbles para el entretenimiento, la comunidad de entrenamiento, y para usar a lo máximo a un nivel tan extraordinario que fue documentado por fotografías, a tus habilidades en la cocina de traer personas para que viera lo que puede hacer tu personal y cómo pueden competir en una plataforma mundial. De verdad, has sobrepasado en esta capacidad. Serás alguien muy difícil a seguir porque has establecido un estándar, una norma tan alta. Estoy segura que podrás llevar ese nivel de liderazgo en otros lugares para ayudar a otras personas, y espero volver a verlo en el futuro. Señor Garcetti, muchas gracias. Le quiero agradecer por su servicio a las personas de Los Ángeles. El Phoenix House están muy dichosos de tenerlo. Sé que su servicio al público no ha terminado. Sé que seguirá sirviendo a la comunidad, pero usted ha sido la cumbre del servicio al público. Nunca te has quejado, solo siempre has averiguado cómo progresar. Hay personas en su posición antes que han aceptado las malas noticias y han bajado la cabeza y no han sabido cómo progresar, pero tú, al contrario, levantaste la cabeza y dijiste: es una oportunidad y es este momento para avanzar. Y eso, rodeado de personal extraordinario que creen que el centro de convención no ha llegado a su cumbre todavía,
pero quizá es la transición más grande que jamás se ha visto, se verá. Sabemos que cuando hiciste la transición de 30 a 15 y a dígitos singulares en conversaciones privadas con el agente de seguridad, security, o sea, el gerente general, estos años, todo el mundo siempre decía, han dicho que es una persona extraordinaria. Las personas son juzgadas por quienes trabajan con ellos y en ese aspecto creo que puede ver qué es lo que piensan de usted, cómo debe ser un líder y cómo es un líder verdadero como usted. Señor Englander. He conocido a Corea por muchos años, hemos trabajado en muchos proyectos juntos. Cuando yo estaba solicitando la oficina, fui a una junta en LA Times. Me habían preguntado, ¿qué es lo que le pasa a la ciudad de Los Ángeles? Y dije, pues pudiéramos pasar horas y horas y días hablando de los problemas que son como plaga para Los Ángeles. Y algunos de los líderes y como los gerentes generales, pero déjame pasar, por lo menos permíteme unos minutos hablar de qué es lo que está bien con Los Ángeles. Déjame decirte de un gerente en general, no supe que iban a hablar o escribir palabra por palabra en esta conversación. Pero recuerdo que me llamaste al día siguiente diciendo, wow, no supe que estabas diciendo estas cosas, que lo que decías en una conversación privada se iba a escribir en el periódico, pero hay una cosa muy maravillosa de Los Ángeles que quiero decirte, no es tan solamente el centro de convención, no tan solamente las personas que viven aquí, pero tenemos un gerente general que le sobresale a todos, que es increíble como ser humano, como líder, como supervisor, como padre, como esposo, que yo personalmente lo he conocido por años, es estratégico, es agresivo, es simpático, según mi esposa. Pero, te lo dije, ¿no? Sí, lo puedo decir. Y sí escribieron eso y me dio orgullo que lo hicieron porque pude compartir con el mundo cómo me siento en cuanto a Priya. Usted verdaderamente es un individuo increíble que ha hecho tanto, no tan solamente aquí en la ciudad y por su familia, pero también siervo como en una mesa para Providence, y usted también es el equivalente de trabajar 5 trabajos de tiempo completo. Estás manejando el centro de convención, que lo haces increíblemente, y también estás haciendo la publicidad del centro de convención y todos esos cambios que suceden a diario ahí con los contratos, los vendedores, pero también tiene el trato del estadio, tratando con Studio Live, seguramente los problemas de presupuesto y tiene su familia, todas estas cosas. Y encima de todo eso, está ahí sirviendo como voluntario en diferentes juntas en la ciudad. No hay muchas personas que hacen todo lo que usted hace. Y quiero decir que me es una bendición haberte conocido, trabajado contigo, llamarte que fueras mi amigo. Continuaré usándote como ejemplo, que como la medida que todos deben llegar a eso. Solo quiero agradecerte y decirte Dios te bendiga. Señor Bunch, muchas gracias. Gracias por todo lo que has hecho, como todo el mundo ha dicho. Mi coach en high school dijo, la clave es el quarterback. Juntarse con los demás, explicar lo que vamos a hacer y progresar y sacar la aprobación. Es lo que tú hiciste, articulaste lo que iba a ser la convención, que el alcalde del consejo vio de acuerdo para el centro de convención de Los Ángeles, y ahora vemos todo el equipo contigo, el equipo increíble que han cambiado allí, han logrado un cambio allí, y ahora hay un desafío para el futuro, pero hemos logrado un cambio. Pero si ves el centro de convención aquí, el orgullo de Los Ángeles, el centro cívico más grande de todo el estado, tienes
una esquina muy importante en el centro de Los Ángeles. Se habla con la edición con LA Live y el centro Staples. Todo lo que está transformando ahí, solo lo bueno va a suceder, pero eso en posición con una evolución, como le dijo el señor Carter, con tu liderazgo. Y muchas gracias por poner ese rótulo ahí, Sister City. Porque en el centro de convención ven el mundo donde nos conectamos. Gracias, señor Levange, señor Reyes. Gracias, presidente. También le quiero agradecer por su buen trabajo. El centro de convención se puede embellecer o embellecer la mitad de mi distrito. Y sinceramente puedo decir que por un tiempo fue una estructura que era ajena a la comunidad. No era un lugar donde uno iba porque no se nos daba la invitación. Pero al estar usted allí, todo el ambiente cambió. Esa noción del acceso, de llegar a ser parte de la ciudad, llegó a ser más claro. Un sentido de comodidad al estar allí, y el que nos invitaran los eventos distintos fue muy importante para mí. No he trabajado con usted de manera cercana como mis colegas, pero conozco de usted, y más importante que eso, sé quién es usted por las acciones de su organización y por lo accesible y la bienvenida que nos ha dado a las vecindades en mi distrito, y por eso le doy muchas gracias. Hay un ejemplo que tuvimos, eran como 600 estudiantes de la preparatoria, que se trataba del río, de Surrey, del este de Los Ángeles. Fue su primera vez en el centro de convención. Tuvimos un cuarto hermoso, nos trataron como real en nobleza, los chicos se sintieron especial y tu personal fue excelente, y más que eso fue algo, el costo que se podía pagar, poder disfrutar un lugar de la ciudad que todo el mundo ha pagado por ese lugar, especialmente considerando la densidad y la pobreza que rodea ese centro. De nuevo, muchas gracias por su trabajo. Quiero ser lo más directo posible en cuanto a lo que es concreto, lo que es real, en cuanto a sus acciones y cómo ha traído una cultura distinta. Gracias. Señor Rosenau, gracias, señor presidente. Solo estaba haciendo... dejé otra junta para agradecerte por quien eres. Tomaste esta situación de lo rojo y lo pusiste en lo negro. Todos estamos hablando de presupuestos, de pagando, de dando servicio a la comunidad. Tú lo has hecho en el centro de convención, tú lo has logrado, y ahora vas a Phoenix House, y es un grupo nacional que trata con las cuestiones de adicción a drogas, que es una cosa muy importante. Como todo el asunto de adicción a drogas, vas a tomar esa misma energía que demostraste aquí de manera tan clave y lo vas a añadir a esta cuestión tan importante que nos impacta a todos. Es obvio que es una pérdida para nosotros, es una ganancia para ellos. Y tu esposa, tu familia está aquí, ¿es tu esposa? Sí. Gracias por compartir lo con nosotros. Ha sido un líder tremendo para nosotros, ha sido un tesoro para nuestra ciudad. Cualquier persona que puede llevar de lo rojo a lo negro en estos tiempos difíciles y tener una actitud positiva y generar personas motivadas es una bendición para todos nosotros. Por lo tanto, gracias por compartir con nosotros. Muchas, muchas gracias. Dios los bendiga. Señor Alarcón. Yo quiero expresar mis felicidades, pero voy a ser beneficiario de tu contribución, porque Phoenix House es una parte muy importante de San Fernando, del Valle de San Fernando. Los jóvenes son muy activos en mi distrito, por lo que estoy anticipando trabajar contigo. Solo espero que el liderazgo que has demostrado en el centro de convención, Convention Center, también proveerá oportunidades similares para los jóvenes, donde has provisto un fundamento vibrante, activo para el centro de convención, para exhibir Los Ángeles, para proveer emoción y cultura a nuestra comunidad. Espero que harás lo mismo con nuestros jóvenes
que pasen por Phoenix House. Literalmente estarás salvando vidas y sé que con tu historia de éxito, que proveerás oportunidades para jóvenes que quizás se encuentren en tiempos difíciles como jóvenes, para ser personas que contribuyen de manera vibrante a la ciudad de Los Ángeles. Tengo confianza que lo puedes lograr y anticipo trabajar contigo de nuevo. Señor Wizard, gracias. Brevemente quiero decir gracias por tu servicio a la ciudad de Los Ángeles. Si recuerdas, cuando el alcalde te asignó a esta posición y llegaste para la confirmación, escuchaste mucha alabanza, así como escuchas hoy en tu salida, pero mantuviste tu reputación. He disfrutado trabajar contigo. Es que llegaste con buenas y malas noticias, pero siempre fuiste sincero con la dirección de Centro de Convención y con buenas soluciones. Me ha gustado trabajar contigo. Como digo, señor Rosendahl, es una pérdida para nosotros y una ganancia para ellos. Sé que tienes un corazón comprometido a la ciudad de Los Ángeles. Felicidades en tu nuevo trabajo. No es un adiós, nos estamos viendo. Bueno, casi es tiempo. Tenemos un miembro, Kurtz. Creo que todo el mundo ha dicho casi todo lo que se tiene que decir. Lo único que quiero añadir es, creo que su ejemplo es un ejemplo tremendo de la comunidad persia. Hemos tenido tantas personas en el ayuntamiento y que ha llegado a este país que han hecho cosas tremendas, y de verdad es un ejemplo principal de eso, y todos los demás lo han comentado, pero yo también, como parte de su comunidad, le felicito y el trabajo maravilloso que ha logrado. Todos somos agradecidos por eso y sé que sabemos que lo hará lo mismo por esta otra entidad tan importante también. Le deseamos mucho éxito para usted y para su comunidad persia. Señor, solo quiero decir brevemente qué historia tan tremenda de Los Ángeles, señor Bassi, que usted se puso en ese edificio, levantó la mano y se hizo ciudadano, y unos años después aquí está en la cumbre de la industria hospitalaria. Se ha comprobado más allá de cualquier expectativa y ha hecho eso, que ese edificio, ese lugar, sea una institución principal para esta ciudad. Y una de esas instituciones, por cierto, es la cara de esta ciudad para muchos visitantes, así como el aeropuerto y el centro de convención. Tantos visitantes llegan y contraen su visión de Los Ángeles de ahí. Usted ha logrado que ese centro de convención sea lo que es, y lo ha hecho más amigable para películas, que es muy importante para nuestra economía también. Todos nosotros en Los Ángeles le agradecemos y anticipamos trabajar con usted, donde continuará sirviendo a las personas de esta ciudad con profesionalismo, con destreza, y anticipo trabajar con usted en esa capacidad también. Lo voy a extrañar, amigo. Le deseo lo mejor. Sé que va a tener éxito con eso, haber dicho eso. El piso es... Usted tiene la palabra. De hecho, un aplauso para él. Por un trabajo bien hecho, bien desempeñado. Miembros del consejo, amigos, me han humillado con sus palabras tan hermosas. Como siempre, me han dado su confianza. Y si acepto esto a favor de los hombres y las mujeres del centro de convención que trabajan todos los días para presentar a Los Ángeles frente a una audiencia nacional e internacional. Ellos son lo mejor de ustedes, y nuestros logros no pudieran haber logrado sin su compromiso de 24 horas de ellos. Pero más allá, los miembros nos han apoyado, los miembros de oficina pública, y hemos podido lograr el potencial que hemos logrado para que el centro de convención sea un representante
para esta ciudad. Como ustedes, los miembros del consejo, dijeron que yo tuve la bendición de ser ciudadano en ese centro de convención. Hasta la fecha, cuando yo voy a ese centro de convención, yo siempre me paro en el pasillo y siento cada vez la bendición de llegar a ser ciudadano y jamás tomar por sentado esa bendición. Quiero también agradecer a mis colegas y mi esposa por estar aquí conmigo hoy en este despacho, y agradezco todo lo que han hecho por mí y por el centro de convención. Ustedes de verdad son los ángeles, verdaderos de los ángeles. Muchas gracias. Podemos tomar una foto como miembros del consejo. Tenemos miembros aquí, miembros, estudiantes de Hancock Park. Vamos a tener un debate este viernes. Todos vamos a tener que vestirnos bien. Los candidatos van a venir, excepto señor Bloomfield y Henry Waxman. Bueno, qué bueno. Tenemos un saludo y sus a los estudiantes de Hancock Park. Gracias, señor presidente. Señor Wisar, y de nuevo, gracias. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos.
Gracias, señor presidente. Colegas, estoy maravillado de tener conmigo hoy miembros comunitarios del Herman Community, que queda en el noroeste de Los Ángeles. Para ustedes que se preguntan dónde queda Herman, si ha viajado por el noroeste de Los Ángeles, quizá lo haya pasado por el 110, o si ha manejado por la calle Monterey o Villa Marisol. Es esa comunidad en la Loma hermosa que ha existido como parte de Los Ángeles por 100 años. Herman está celebrando su aniversario cuando se juntó a la ciudad de Los Ángeles en 1912. Por cierto, fue establecido en 1903 por un grupo de Free Methodist Church que obtuvo la tierra del propietario Ralph Rogers para establecer una escuela y seminario en la comunidad de Herman. Es más precisamente, se localiza en el valle bordado por el hoyo seco, la carretera 110 por el oeste, Monterey Hills y South Pasadena también. En los 100 años desde su existencia, se ha crecido a una comunidad de más de 3,000. Desde que me eligieron en 2005, ha sido mi placer trabajar con esta comunidad hermosa, que lo puedo describir como una comunidad que se sostiene con sí mismo, que es activa en muchos sábados, que los sábados a menudo se ven grupos que están haciendo limpieza. Son tan activos que tienen un parque para perros, alumbramiento de árboles, pero más que todo lo defienden, su calidad de vida y su vecindad es de escenas hermosas. Es por su activismo que tenemos niveles bajos de delitos, tenemos una comunidad donde se conocen y tenemos un área en la que muchas personas tienen orgullo de que sea su hogar. Los vecinos trabajan juntos en cuanto a sus metas. Sabemos que tenemos un éxito como vecindad, es lo que ha estado haciendo Herman por más de 100 años. También han apoyado mucho el tipo de comunidad que quieren, así apoyando el tipo de lugares que quieren ver. Uno es como la high school, que se llama LA International High School. Me da mucho orgullo que su presidente está aquí y miembro de su consejo, Joe Reiser y Tony Torres. Y estoy maravillado también por su celebración. De nuevo, la comunidad tiene mucho a celebrar y mucho que anticipar para los 100 años que siguen. Con eso voy a invitar uno de los miembros muy activos de la comunidad que todo el mundo conoce. Ella manda emails a todo el mundo de vez en cuando. Me encanta leerlo porque es muy poético y me dice todo lo bueno que está pasando en Herman. E invito a Wendy Reiser. Gracias. Hemos hallado que cuando los voluntarios de Herman Volunteers se hacen socios con el miembro de conciliario y la ciudad, muchas cosas maravillosas pueden suceder. Le agradezco a Anita Ortega con LAPD Hollenbeck por asociarnos con nosotros para continuar la seguridad de nuestra comunidad, y gracias por la gente por entregar muchas estaciones de velocidad. Gracias, Martha Stevenson, que estuvo con LADOT y que pudiera hacer descomplicar las cosas en cuanto a tránsito. Gracias por el dinero para embellecer nuestra ciudad, y por Selena Kuhn con servicios al público, que siempre nos dan las bolsas de basura y guantes para así poder recolectar más de 15,000 toneladas de basura. A Jorge Deloria con el Departamento de Recreos y Parques, que cambió Herman Park a nuestra sala de familia en Herman Park, y a Grady, que ahora puede prender la luz que está
conciliario instaló para nosotros, y entre muchas otras cosas, el parque de perros y más, y con Gracie Lou y con el Departamento de Empoderamiento de Vecindad, para recordarnos que los consejos nos desafían a mejorar. Gracias, conciliario Wizard, por el desafío importante que usted y todos los demás miembros toman a diario para proveernos servicios importantes para llegar a ser más seguro, más hermoso e inspirarnos a hacer más con nuestra comunidad. Somos muy agradecidos. Muchas gracias. A favor de la ciudad de Los Ángeles, Wendy, por favor, si acepta esto, a favor de la comunidad de Herman, reconociendo sus 100 años por esta comunidad hermosa que fue firmada por todos los miembros del consejo y por el alcalde. Felicidades por los 100 años. Y déjeme decirle que hay una comunidad muy hermosa aquí. Ha habido mucha presión para desarrollar lo demás, pero ustedes han peleado por preservar ese lugar, ese loma y su calidad de vida que tenemos allí. Desde lo más profundo de mi corazón y a favor de la ciudad de Los Ángeles, muchísimas gracias por todas las horas, el tiempo que han dado para embellecer esta comunidad. Felicidades. Señor Garcetti. Sí, muchas gracias, señor Wizard, por hacer esto, y a Wendy y toda la comunidad de Herman, felicidades. Pienso en Herman como nuestro pequeño Wobegon. Es una comunidad que es muy cercana, es pequeña, muy orgullosa, ha preservado mucha historia también ahí, lo que han logrado estos años, lo que han podido proteger para toda la ciudad es mucho más que su número, pero como ha dicho, es un lugar interesante donde los perros pueden dormir toda la noche. Anticipo estar con su celebración. No puedo llegar este fin de semana, pero estaré en espíritu. Felicidades. Y una cosa más, solo quiero agradecer, conciliario, por reconocer a mis miembros vecinos al norte. Gracias por mantener la arquitectura allí. También quiero felicitar al señor Torres, que ha sido un defensor increíble para la comunidad. Que disfruten ese día. Felicidades. Muchas gracias. Y todos ustedes han recibido un informe, las noticias de Herman. Aquí tiene todos los eventos que están pasando, van a pasar aquí en Herman este sábado. Hay mucho que hacer, no tan solamente para aprender su historia, pero actividades para jóvenes, niños. Y vamos a también tener un pastel de cumpleaños. Tenemos 100 velitas que apagar. Muchas gracias. ¿Qué sigue? Esto nos lleva al comentario público general. Quiero convocar a los tres oradores que siguen. Ogaha. Por favor, pasen al micrófono. Lucio Caduso, ¿estás aquí? Y también tenemos al señor Juárez. Por favor, pasen al micrófono. Por favor. Buenos días, señor presidente, miembros del consejo. El viernes, el asunto número 4 se tratará de mi comunidad, mis esfuerzos de comunidad para ahorrar su icono, su historia y legado del Museo del Sur. La riqueza en nuestra área. Deben hacer todo lo posible a la mano para asegurar que ese trabajo de este grupo de trabajos se componga solo por la ciudad. Por favor. Por
Lo único que queremos es que Audrey obedezca la ley y hagan lo que acordaron hacer. No tiene el derecho de aprovecharse de una comunidad solo porque no tenemos el dinero por pagar por abogados caros. El tener billones no le da a Audrey el derecho a hacer lo que quieran. Si el Museo Suroeste, Southwest Museum, Audrey nunca hubiera hecho lo que están haciendo ya ahora. Señora Audrey, tiene que seguir el código cowboy, que es que el viejo vaquero nunca debe aprovecharse, nunca debe quebrar su palabra. Él debe siempre decir la verdad. Siempre debe respetar las leyes de su nación. Y es por eso, Audrey, es lo que tiene que hacer ahora. Por favor, ayúdenos a traerlo a la mesa. Muchas gracias. Lucio Caduso, se me dificulta leer su nombre. Señor Juárez. Señor Juárez está aquí. Señor Juárez. Y de Noel Weiss y Arnold Sachs, por favor, pasen al micrófono. Buenos días a todos. Tengo una. That my dad was mistaken in 1978, Abraham and his man, Abraham, went here in Mambo. My son was around the third year, the stepbrother, Guillermo Andrade, started raising my son. And I met my mejor policía, Rotorre, Mike Hernández, she was in the Union Court. The man from the Union Court said, that little boy was kind of big courage. But the mother said, my son is okay. So, what did he ask me? I got my case in the Super Bowl that I'm in 81. And I went to court of 24, 90 days before. And we got to look at it. He experimentado tres veces brutalidad por la policía en el apartamento 284. Mi hija estuvo en el departamento y pusieron la pistola en la cara de mi esposa. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? El señor que robó la cocaína, ¿qué tipo de policía es él? ¿Dónde está la justicia? Si no hay justicia, no hay paz. La policía de Los Ángeles no es bueno para abajo, el sheriff no es bueno. El consejo municipal no es bueno. ¿Dónde hay justicia? No hay justicia, no hay paz. En un lugar olvidado, Romana Garden. Gracias, buenos días, soy Arnold Sachs. Bienvenidos a la montaña rusa. La junta de ayer fue tan inspirante. Escuchar a los miembros del consejo levantarse y ser campeonatos de la educación de adultos y qué bien estaban haciendo. Y como el LAUSD debe mantener su programa y todo esto, y todos los miembros del consejo hablaron de cómo llegaron a su graduación. Y hoy tiene una de hora y 23 minutos con presentaciones antes de llegar a algo referente a la agenda. Pero hablando de la junta de ayer, mientras todo eso se saludaban, no escuché que dijeran los miembros del consejo decir, por cierto, yo voy a la junta de LAUSD a tratar cómo debemos mantener la educación para adultos. Miembro Perry va ahí. Señor Corian va a LAUSD. Señor Reyes. Señor Cárdenas, Garcetti, van a LAUSD, van a mencionar cómo necesitamos educación para adultos. Nadie va allí para hablar de esto, de cómo necesitan de educación
estar aquí en su propio patio. Señor Alecón, ¿usted va ahí? Sí, yo fui ahí. ¿Usted fue ahí? No lo escuché ayer. ¿Sí? Solo escuché la discusión en cuanto a qué hermoso es nuestra educación. Los dos fueron, pues mis disculpas. No estuve ahí, yo no voy, yo no soy miembro, no fui. Pero me sorprende que no lo reportó el periódico. ¿Sí lo reportó? Ah, de verdad. Bueno. Regresemos a las placas. Hablando de las placas, quiero tratar cómo las placas... Muchas gracias. Señor Williams, por favor. Miembros del Consejo y público. Creo que ayer hubo una cuestión en cuanto a si el Consejo Municipal iba a seguir la ley y ejecutarla. Escuché que hizo un buen trabajo en la asamblea. No sé qué pasó cuando llegó a este lugar, pero creo lo más importante que salió de la audiencia de ayer, que de los 124,000 que habló del señor Parks para el Kabat, qué interesante, porque los que van a Kabat, creo que los que están viendo deben entender cómo funciona la acción en Consejo Municipal. Tenemos dos personas que quieren ser alcalde, el señor Garcetti y Perry. Hay una cuestión grave, si es que los que están en adentro van a controlar o no. Nadie habló, tuvimos aquí la Fiscalía Municipal y el planeador municipal. I'm sorry. Tiene que ver si el Departamento de Planeamiento se va a controlar por los políticos, igual con la Fiscalía Municipal. No es representar el interés del señor Cruz, es para representar el interés del público como en su integridad. Esto le cuesta al público. Y hablando de otra cosa, hablando del presupuesto de la Fiscalía Municipal, ¿por qué no podemos ejecutar las indemnidades si esos aplicadores... ellos no hacen eso porque ustedes no lo buscan y ya estamos hablando 3, 4, 5 millones de dólares. Con eso pudiéramos contratar a fiscalías municipales. Lo pueden aconsejar a ustedes también el público. No lo pueden decepcionar. Ahora estamos en una situación donde va el plan. Vamos a ver lo que haga el señor Cruz, pero mientras tanto, por favor, sean diligentes. Pase, señor Williams. Un momento, señora. Tenemos al señor Williams primero. Doctor Tom Williams, Consejo Municipal LA 32, que apoya el Charles Loomis Day número 7. Esto viene este fin de semana. ¿Alguien vendrá? Espero que sí, porque por lo general es... una cosa maravillosa todo el día y en su mayoría gratis. Los invitamos a usted y su personal y cualquier otra persona que quiera venir al Loomis Day, un día al Loomis en Highland Park, y también es para conmemorar al señor Loomis, que fue el fundador del primer museo en la ciudad de Los Ángeles, el Museo Southwest Museum. ¿Estaría él orgulloso de lo que está ahí hoy? No, porque él fue un miembro de nuestra comunidad. Él quiso que sucedieran cosas en el noroeste de Los Ángeles. Él ayudó que se lograran cosas en esa área de Los Ángeles. Pero ahora el centro Audrey National Center se ha demorado hasta 6 meses para tener un consejo. Parece trágico que en su día de celebración también no tenemos un museo que funciona 100% que prometió Audrey. Por lo que todavía queremos que todo el mundo llegue y se disfruten, se divierten. Pero por otra parte, recuerden que algunos amigos míos en Siria se están asesinando. Cuando estuve en Siria,
El carnicero de Hama estaba matando a Hama. Ahora son hogares. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de Día de Lumas, de Arizona. Mi esposa, yo no llevaría a mi esposa en Arizona porque quizá la consideren mexicana y por lo tanto quizá tenga problema. Vamos a ver, ¿no? Sí, me toparon por los del centro y parece que van a topar al San Fernando Valley a la nada. No sé, pero las personas que no han despertado están adormecidos. El gigante se ha dormido aquí. Señor Jarvis y Gann, todos los que se han ido y Proposición 3 está ahí, pero no se sabe cuánto tiempo va a durar porque ustedes van a pagar esto. Y todos los que están aquí en el Valle de San Fernando no tendrán una voz. No seré efectiva porque no podré pasar por allá. Tengo problemas, tengo artritis en los pies. Y por Dios, no tienen dignidad en absoluto, en absoluto. Esto es asombrante, el tener, obligarme a mí que me tenga que arrastrar con mis pies malos, enfermos, hasta allá para aclarar mi punto, que los vamos a trabajar duro para que no puedan hablar. ¿Sí? Esto es un quebrantamiento de mi derecho a la primera enmienda. Hablar aquí, por cierto, es una violación. Yo pido que consideren nuevamente, pongan una enmienda y saquen esto lo que están haciendo. ¿Qué de los 124,000? Sharon Abreu estuvo aquí. Lástima que no pudo hablar y hablar todo lo que están gastando, que pudieran dejar de gastar. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Es como matar a los 7,000,000 judíos. Están haciendo, silenciando al Valle de San Fernando. Ustedes dicen, vayan al holocausto, vayan y muéranse. Es lo equivalente. Yo perdí toda mi familia en Europa por lo que están haciendo hoy, porque ustedes están silenciando nuestras voces aquí en el Valle. No está bien. Muchas gracias. Rick Nightingale. Creo que es una lástima que tenemos 6 miembros del conciliario, pero solo uno habló referente a no tenerlo aquí ya. Eso es ridículo. Y de ahí veo al señor Alcón que quiere $75,000 para dárselo, para sacarlo de la cuenta de una cuenta. De nuevo, robando de Pablo, dándole a Pedro. No entiendo, ustedes no pueden sacar las manos de la cuenta y eso. ¿Qué más van a hacer? No entiendo. Pero les diré que el público más vale que vote. Ustedes necesitan votar y a ver lo que pueden hacer. Detesto usar la cosa de públicos entre republicanos y demócratas, pero tienen que sacar las personas que siempre quieren gastar y gastar y gastar y no quieren cortar. Lo siento, ustedes tuvieron toda la mano porque 40 años y ahora las cosas duelen y ahora necesitan cortar todo. Y de ahí van al consejo de la escuela y todos reclaman el consejo de la escuela. Ellos le quitaron dinero de la lotería cuando no tenía ningún negocio sacándolo y poniéndolo en el fondo general. Es otra manera de cambiar el establecimiento. Hizo las cosas mal y no hicieron lo que no debían hacer. Ustedes necesitan enseñarles que tienen que dejar de gastar. Lo siento que esto regresa, vuelve a los pobres ahí, pero esto es lo que se tiene que hacer. Los pobres no pagan los impuestos, todo queda en la clase media y a ellos les duele muchísimo. Tienen que salir a votar. Escucho a muchos políticos decir,
El gobierno está quebrado. Arreglémoslo. Bueno, hay fórmulas en la ciencia. Debe seguir una fórmula para inventar algo o para arreglar algo. Ustedes no tienen fórmulas, solo le acaban de decir a los niños el sueño americano es una pesadilla. Vayan a Skid Row, lleven los niños a la calle Skid Row. No es el sueño americano. Dejen de mentirles a todos, digan la verdad. Miren, hay una fórmula. Que todos financiemos a todos para... No regulen de más a las personas cuando intenten crear algo. Nadie jamás ha votado por un... para cobros de estacionamiento y los tenemos de más. Pero lo que le pido al Consejo Municipal, ¿quieren mi fórmula? Les he dado mi fórmula como 20 veces. Y ustedes no parece que me escuchan. No me parecen escuchar a la gente, ahora les hablo como el diablo. El diablo sabe más mejor que ustedes. Hay una manera como arreglar todo esto. Hay que hacerlo. Ayúdenme para hacerlo, por favor. No tan solamente hablen, hagan algo. Todo es bla, bla, bla aquí. Acaban de felicitar al señor que hace el trabajo verdaderamente. ¿Y qué? Un blog donde pueden ir, runkla.org. Él comentó de... la junta de la semana entrante, tenemos una fiscalía municipal que me dijo que no su palabra no vale nada, por lo que el martes entrante no habrán muchos votadores. Hay 3 o 4 candidatos en la balota para la fiscalía de distrito. Es una oficina. No voten por el señor Chichanek. Voten por cualquier otra persona, salvo este hombre que se pasó todo el tiempo, si ni sabe dónde está, defendiendo este consejo, intentando pasar reglas para que los propietarios de hogares para que paguen por sus aceras, para cortar los árboles. Están mandando que los candidatos liberales en Sacramento están buscando leyes para bloquear eso, y a ellos les encantan los impuestos, por lo que tienen un señor llamado Jackson, otra señor Lacey, otro se llama Bobby, voten, meten sus balotas para alguno de esos candidatos para que Chairman Chichanek salga en lugar tercero para mandarlo al infierno, que es su trabajo como fiscalía municipal, donde estará hasta el julio del 2013, es donde se merece estar en el infierno, en la ciudad de Los Ángeles, el infierno, y ahí es donde merece estar Chairman Chichanek. Thank you.
according to the advice or at the police. We're not city employees, and therefore, you got workers' compensation claims under God's. Buenos días, miembros del consejo. Soy Armen Akoye. Soy demócrata liberal. Prometí amnistía para los que aplican, solicitan por la licencia de Secretaría de Tránsito para que no se requiera exponer su estado de inmigración. Prometí levantar los impuestos 50% para personas ricas. Prometí crear más trabajos de seguridad y construcción. También propuse crear servicio celular central para el estado de California. Se ha cerrado el comentario público. Tenemos asunto número 6 que se debe reconsiderar. Votemos para reconsiderarlo. Abre lista. Cierre lista. Tabule votos. 14, sí. Ahora, tratemos asunto 6. Señor presidente, si me permite. Para asunto 6, abra lista. Cierra lista. Tabule votos. 14, sí. ¿Dónde estamos? Ahora asunto 1, especial por Kant. Asunto 1. Arnold Sachs, Weinsmiller, Armenak Narajanian. Comentario público. Pase, señor Spindler. De hecho, Wayne y Tanuch Spindler. Tanuch. No para True Tanuch. Aquí tenemos. Me robo. Lo que prometió la Fiscalía Municipal dejar de hacer son estos agravámenes y pequeños que les encanta hacer. Veo aquí que hay uno es Yoshinoya América. Es un negocio que emplea personas. Tenemos Pyramid Parking, 87,000. Es el Product Special Event Services por 31,000. Lo pusieron en esta agenda de consejo. Y de ahí aprueban todo porque nadie se siente en sus sillas ni lea cualquier cosa, solo votan sí automáticamente.
Y de ahí llega el shock muy grande uno de estos días cuando empiezan a refinanciar un préstamo con un negocio o buscan una extensión en su crédito y esto sale. Y va a acumular interés. Necesitamos un fiscal municipal primeramente para darle amnistía a todos estos negocios de estos agravements que se han agravado, si vienen, registran su negocio y comprueben que han contratado a personas aquí, pero no lo van a hacer, por lo que estos negocios, todos tienen esta palabra Inc., quiere decir corporación. Simplemente ellos van, si necesitan hacerlo, con un abogado de bancarrota y van a entrar y van a limpiar esto. O van a dejarles a Los Ángeles si llevan su dinero, sus trabajos y sus negocios. Es por eso que esto no sirve. Y además de esta basura, por lo que voten no en esto. Gracias. Señor Sachs, señor Englander. Se votó el asunto número 6 sin el informe. Acabamos de reconsiderar. Bueno, voy a llegar a esto en un momento. Después de esto. Señor Saxi, gracias. Ojalá y no esté equivocado por tercera vez hoy. Hablando de los asuntos del viernes, referente a los $33,000 que no se ha recolectado. En cuanto a estacionamiento, tuvieron un informe en cuanto a cómo la ciudad pudiera aumentar el dinero que recibía. Un defensor de pagos como alguien como supervisor, creo en agosto tuvieron un consejo especial, se trataba de cómo aumentar fondos para la ciudad. Y un señor pasó y trataba cómo sacar diferentes programas para recolectar dinero que se debía a la ciudad. Un informe hablaba de que un inspector pudiera supervisar los recargos que se debían a la ciudad, especialmente en cuanto a los estacionamientos, que si, especialmente si tienen su licencia a través de, por la comisión de policía, ¿por qué se requiere un agravamen? ¿Por qué se acumula ese dinero cuando la ciudad por 3 años se está enfrentando con recortes de presupuesto? Y $33 millones no se ha pagado. Eso no tiene conciencia. Hay 17 buenas ideas, señor Caret. Buenos días, miembros del consejo, miembros de la ciudad de Los Ángeles. Yo apoyo el asunto número 1. Esto apoya agravámenes para recargos que se deben. Es buena idea recolectar esos impuestos, ¿sabe? Si es por una corporación que no se debe pagar impuestos al gobierno de la ciudad, al gobierno municipal. Es una cuestión fiscal responsable a hacer. Con la deficiencia de presupuesto municipal, $20 billones, debemos de colectar esos impuestos
no tendrán dinero para pagar por los servicios, los empleados municipales y pagar sus gastos. Y les insto, miembros del consejo, que adopten la resolución número 1 de manera unánime y hagan responsable esa resolución para colectar impuestos de esas corporaciones, ¿sí? En cuanto a la protesta que hizo mi colega de que se puedan ir esas corporaciones, no puede ser porque ganan mucho dinero aquí. En cuanto a este asunto, abra lista. Cierra lista. Tabule votos. 14, sí. Señor secretario, hay unos asuntos que quiero tratar rápidamente. El asunto 27, que fue indicado especial por el señor Sachs, no está, por lo que ese asunto abre lista. Cierre lista. Tabule votos. 14, sí. Ahora el asunto 28, donde tenemos cartas del señor Sachs, Wayne Spindler. Señor Spindler, el asunto 28 pasa. Abre lista. Cierre lista. Tabule votos. 14, sí. Asunto 17. Wayne Spindler. Otro delito desafortunado al vivir aquí en Los Ángeles es el uso de ordenanzas de alumbramiento de calles. Si ve en CDI 3, su ordenanza es $1,700 para todo mundo. Si ve en Ciudad 2, y es $244. Ahora, llegando a CD5, el lugar de muchos judíos, es una cantidad enorme para alumbramiento de calles. ¿Por qué es que estos propietarios en estas zonas postales en particular, por qué se están robando y violando por estos asesoramientos de alumbramiento de calles? Ya pagan impuestos por sus propiedades al 1%. Ya pagan por el abono de LAUSD otro 1.1%. El año pasado tuve la desfortuna de tener uno de estos gastos que salió 1.33% de valor asesorado en un cobro, una factura de propiedad. Ellos crearon una de estas ordenadas. Me están cobrando por las luces que jamás han sido instaladas, jamás. Y ahora usted está aquí en esta parte del oeste, en Fairfax y la tercera, para ahora violarlos a ellos por otros $42,000. ¿Cuándo va a terminar? Pongan estas luces chafas, corrientes, acaban de poner una detrás de mi casa y es disgustante y es fea y te duelen los ojos al mirarlos y no les importa. Es tiempo de parar esto. Es un quebranto de derechos civiles. Voten no en esto. Sí, presidente. Señor Kratz, para que sepan, en este lugar es una propiedad
comercial, es un mini mall y están contentos de pagar por este alumbramiento. Abre lista, cierre lista, tabule votos. 14 sí. Señor Lamanche, pase por favor. Vamos a tratar asunto 3 en este momento. Señor Lepancho, asunto 3. ¿No hay comentario público? Oh. Pasen para por su comentario público, por favor. Gracias. Miembros del consejo, es un proyecto de SB18, SB18 para los que estamos atestiguando, para los de canal 5, es una variancia, de nuevo un fracaso para evaluar de manera incompetente. Creo que el señor Rosendahl no está sirviendo el interés del público bien, ni la Fiscalía Municipal tampoco. Para las personas que están viendo en el canal 35, entérense si los que quieren ser... Es un recuerdo a los consejos. Se requiere que los miembros del consejo presten atención, por favor. Gracias, señor consejo. Este consejo es un cuerpo... ellos son el juez y jurado de esta situación, y más importante, es muy significante en este tipo de situación por su deseo quizá de entregar derechos a sus intereses especiales, pero el balance y los es su inteligencia emocional, es de hacer las preguntas correctas. Cuando el señor Wizard hizo, ¿cuál es la policía de la ciudad de viviendas de la ciudad? No sé hasta qué medida han evaluado este tipo de cuestiones, tienen consecuencias importantes. Mi esperanza, mi expectativa es que escuchemos de nuestros líderes de manera completa y no tan solamente una manera muy rápida, porque entonces nos escondemos detrás de la Fiscalía Municipal, que si de nuevo, si ese desarrollador reembolsa la ciudad. Quizás estamos hablando de miles de cientos de dólares. Nadie en este consejo busca estas indemnidades cuando se atacan con éxito, sea el caso. A ver qué pasa aquí al avanzar. Y agradezco el hecho de que estén escuchando. Muchas gracias. Señor Siever. Solo quise decir que me opongo a este edificio en Keystone. Keystone es una calle residencial pequeña y espero criar a mi familia ahí, y su mayoría los estacionamientos son pequeños, y con este proyecto esto va a suceder, va a hacer que cientos de carros pasen por ahí, va a destruir mi calidad de vida y todos los demás que viven en Keystone. Gracias. Señor Kevin. Buenos días, señor presidente y miembros del consejo. No tengo tanto lumbre como el señor Weiss, pero gracias por esta oportunidad para hablar con ustedes. Hoy hablo como individuo. En el pasado he leído a Plum. Me opongo al proyecto como individuo, y las personas nos oponemos por varias razones. Primero, porque hay una declaración negativa mitigada por identificar impactos significantes que no son mitigados o menos de significante. Hay muchos ejemplos en 8 páginas de análisis que he entregado anteriormente. El impacto en Keystone Avenue en cuanto a daños relacionados al proyecto. En cuanto a esto, creo que hay un argumento justo que se requiere un EIR en este proyecto. La segunda cuestión es que eso no se puede
otorgar. Los papeles que se han entregado no son apoyados por pruebas que se requieren. Pasen Doris King, Ken King, para su comentario público. Quisiera hablar del edificio que están considerando en Keystone y Overland, en Washington Boulevard y Overland. Han hecho tantas variantes. No entiendo, deben de proteger la gente que tiene propiedad y que vive en la vecindad. No puedo creer. Quisiera poder dejar esta junta pensando que se ha motivado no por avaricia, pero por un concierne, una inquietud por la gente la cual representan. Gracias, señor Ken King. He leído todos los documentos y he asistido la junta con muchos residentes y propietarios que serán afectados. He sometido peticiones en cuanto a la mayoría de los residentes. Puedo decir que el impacto de este desarrollo será insignificante. Y esto no reduce el impacto a menos de significante como requiere la ley. En 1982, mujeres formaron un grupo que se llamaba Yet New York. Todavía no es Nueva York. La proposición You debía mandar un mensaje al gobierno. Estamos cansados del tráfico excesivo. Y queremos que hagan algo desde ya. Hola, quiero decir rápidamente que ya se habló del estacionamiento, que es un problema muy malo en todo el área, especialmente en Keystone. Por la tarde nadie quiere tener una abundancia de más carros en esa área. Gracias. Wendy Rosen. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Wendy C. Rosen. Estoy aquí hoy como miembro de la vecindad, la coalición de West Los Angeles. Nos oponemos a este proyecto no tan solamente porque la MND falla en mitigar el impacto como requiere la ley y los hallazgos no se pueden realizar como requiere la ley. El planeador de ese proyecto recomendó aprobación si pruebas sustanciales ni consideró ni incluyó el proyecto más similar propuesto ni una milla de esa área y zona. Este caso previo era en el distrito de Sr. Kretz, que claramente fue el proyecto más similar, solo que era más pequeño en su tamaño, pero se fue denegado por su incongruencia con la zona.
De hecho, ningún hallazgo en ese caso se pudiera hacer ni se consideró para este caso. A cambio, este planeador usó otros proyectos que no son similares, lo que empeora las cosas. Si este proyecto se aprueba hoy, usarán este proyecto de precedencia. Si hay aprobación inadecuada hoy, eso va a asegurar que hayan más en el futuro. Pedimos que protesten esta propuesta. Señor presidente y miembros del consejo, soy Shahab Goetz y represento al solicitante. Desde la iniciativa de ese proyecto, tomamos este proyecto a la vecindad, al consejo. Nos hemos juntado más de 11 veces con el consejo de la vecindad, que tenemos la aprobación en dos cartas aquí. Nos hemos juntado tanto nuestro consejo y el consejo futuro de nuestra área, sede 11 y 5, en varias juntas, y también tengo una carta de aprobación de nuestros vecinos en Keystone. A pesar de los reclamos que los vecinos no nos apoyan, sí lo están apoyando, y tengo todas las cartas y estará feliz. Estoy contento por contestar cualquier pregunta. En este momento voy a pasar al Bill Rosendahl. Le voy a dar la preferencia al señor Reyes. Gracias, presidente y colegas. Fuimos muy completos al repasar este caso para ponerlo en contexto de la comisión. Asesoró el caso y sus condiciones eran restrictivas en tratar con sus variancias para asegurar que la declaración negativa fue lo más completa posible. Cuando llegó al consejo, trabajando con la Fiscalía Municipal y su personal, llegó a ser más estricto para asegurar que no conformaríamos a la comunidad. Tomamos toda medida posible para asegurar que tenemos un lugar que sí iba a seguir todas las cuestiones que tenemos que enfrentar. Pido que apoyen este informe de consejo. El señor Rosendahl sí participó a través del personal. Las personas que están aquí, su mayoría no se presentaron en el comité, pero estoy confiado del trabajo del personal a asegurar que este proyecto se mitigue hasta la medida posible. Gracias, señor Reyes. Y a todos en este consejo, respetamos el trabajo que hace. Señor Rosendahl, sí, un comentario breve. Tuvimos audiencias públicas en todas partes. Yo salí físicamente y vi la propiedad. Colegas, pido su apoyo en este pedimento. Gracias, señor presidente. Con eso, haber dicho eso en este asunto, faltaba un miembro. Abre lista. Cierre lista. Tabule votos. 13 sí. Señora Alarcón, puede que resuelva ese negocio. Vamos a tratar asunto 10 ahora. Señor Parks, tenemos tres comentarios públicos. Señor presidente, para asunto 3, eso se recomendó que se trate de inmediato, el asunto 3. Voy a llamar a los comentarios públicos. Señor Sachs, parece no estar aquí. Señor McQuestion y Armand Jett, no, Jamie. ¿Usted sabe la posición? ¿Usted sigue? Jim McQuiston. Sometí una declaración en cuanto a esto. Saben que estoy apoyando a esto. Por favor, leen esta declaración con mucho cuidado, porque hay una incongruencia la manera
cómo la ciudad está tratando con estos. Espero que se debe arreglar rápidamente porque estamos gastando mucho dinero que no debemos hacer. Debemos asesorar. Señor Noyjanin.
¿Alguna vez habló por qué trataron, por qué salió este asunto? No. La idea de que la legislativa, creo, se llama el punto de venta. Estoy seguro que aún antes de que yo estuve en la legislatura, siempre hubo un grupo pequeño que quería introducir legislación o leyes, que cuando uno compraba su casa nueva, que esa persona se requería reparar esas cosas, por lo que creo que eso nunca se va a deshacer. Las cosas siempre la gente va a tratar con esa cuestión, señor Kratz. No sé si esto sea una cuestión para sesión cerrada, pero si seamos el enfoque de nuestra ordenanza, ¿por qué no repelemos nuestra ordenanza? Ya no estaríamos en la posición, ya no seríamos susceptible en cuanto a esto. Tuviera que hablar con la Fiscalía Municipal, tuviera que escribir la ordenanza y se tuviera que aprobar y por el alcalde. Quisiera tratar esto en una sesión cerrada. Debemos ver esto. No sería la primera vez que esto ocurre, que tuviéramos dificultad en cuanto a, digamos, estacionamiento, y nos dimos cuenta de que nuestra ordenanza fuera el problema y entonces lo tuviéramos que repelar. Creo que este sería el caso también. Debemos hacer un pedimento, ya sea la CEA o la Mesa de Servicios Públicos, para una solución a esto. Es una ley mala. No sé cuántas calles en el Valle de San Fernando no tienes aceras. ¿Qué hace con las calles que no tienen aceras? Eso no se aplica. No se aplica a esas calles. Si vamos a tratarlo en sesión ejecutiva, para que sepan en la historia, cuando sí emitimos citaciones en los 70, el señor Nixon fue un buen presidente. La infusión de fondos a las ciudades nos permitía arreglar estos desafíos sobreabundantes en cuanto a nuestros problemas de aceras. Y si lo tratemos en sesión, señor presidente, voy a esperar algunas de esas preguntas ahí. Pero quisiera ver, pensar de manera distinta cómo tratar con esta cuestión. Señor Englander. Gracias. Primero, hemos tratado esta cuestión, este asunto, por años. De hecho, creo que fue el señor Parks y Smith que trataron esto en el consejo por muchos años, intentando de averiguar soluciones. Se han identificado algunos, pero de verdad se trata de cuestión de fondos, de costo. Una cosa que nos enfrenta es que estamos aún tratando en comités. El punto de servicio también es el punto de servicio que estamos viendo. Eso es, si tiene trabajo hecho en su casa que excede cierta cantidad, que eso entonces señalaría reparaciones a las aceras. Hay muchas cosas que a tratar, a ver ahí. Pero no debemos apoyar ninguna ley en la California que quitan nuestra habilidad, nuestro poder de arreglar esto. Aún lo grande que es nuestro problema, no tenemos muchas soluciones. En verdad es un problema financiero. Y debemos evaluar si es una prioridad, y debe ser, porque para la ciudad de Los Ángeles, en cuanto a demandas, hay muchas cuestiones a tratar para esto. No debemos apoyar en absoluto. Es quitar cualquier control y amarrar nuestras manos en nuestra habilidad de ser flexible. La ley de la ciudad de California ha tomado una posición en cuanto a esto. Sí, sí, se oponen. ¿Y ellos están representando todas las ciudades en California, o todos los miembros? En su mayoría son miembros. Y ellos ya han opuesto en actas la legislación como se ha enmendado. Sí. Y de nuevo, aún si no tienen una ordenanza, eso todavía prohíbe
hacer distrito de asesoramiento, que es una de las reglas que los propietarios locales sí pueden establecer esto, por lo que esto prohíbe esto. Sí, la mayoría de las ciudades se oponen. Gracias, señor Huizar. Gracias, colegas. Lo que nos enfrenta hoy es legislación estatal que nos pide, o rechazando la idea de que la ciudad debe tomar la responsabilidad de arreglar, reparar aceras. Y es bueno, y queremos mantener control local, por lo que decimos no. Por otro lado, hemos tenido discusiones que me atrevo a decir que en su mayoría no queremos que los propietarios tomen la responsabilidad. ¿Dónde nos deja entonces? Nos lleva inacción, y creo es lo que ha pasado con esta cuestión por mucho tiempo. Y como la Fiscalía Municipal te ha dicho, el dinero que estamos pagando por esto por accidentes debido a las aceras, eso continúe comiendo nuestros fondos generales. Cuando fui presidente de trabajos públicos por varios años, tuvimos varias juntas donde delineamos las opciones, y no todas fueron aceptables a los miembros del consejo, pero sí pudimos señalar algunos. Creo que nos inste a progresar y hacer uno o una combinación de tantas soluciones, porque estamos diciendo la ciudad no quiere tomar responsabilidad, no queremos que los propietarios también tampoco tomen responsabilidad. Eso va a continuar la inacción. Señor Englander delineó algunas de esas soluciones: punto de servicio, donde, por ejemplo, la DWP conecta al propietario con un servicio, se requieren que arreglen las aceras. En otra cuestión, donde el trabajo se requiere trabajo en un hogar de más de $20,000, tenemos que hacer algo. Podemos seguir en desacuerdo de quién va a tomar responsabilidad. Algo de esto está en comité, pero yo trabajaría con su comité de trabajos públicos para trabajar en esto, para quizá lo que sea, y no seamos unánimes, pero debemos tener algún progreso. Entonces debemos pedir al señor Buscaino que investigue esto. Señor Parks, ¿cuánto es su comentario? Señor Goetz, antes, en cuanto a su ordenanza, en la página 3 del informe de la CLA, esa ordenanza básicamente es en el Comité de Trabajos Públicos para absolver y eliminar la responsabilidad actual. Gracias por esa clarificación. Miembros, preparemos para votar. Abre lista, señora Actuaria. Cierre lista. Doble votos. 11 sí. Gracias. Señor Lamanche, tenemos un invitado muy especial de Cedar Sinai Hospital, el Hospital Cedar Sinai. Invita al señor Suhu del lado técnico del hospital, por favor, párense para ser reconocidos por el Consejo Municipal. Y también tenemos dos turistas de Alemania que también vinieron y lo reconocemos hoy también. Gracias, señor presidente. Señor Parks, el asunto 10, hay que tratarlo de inmediato. Muy bien. Y para clarificación, señor presidente, eso incluye el señor la palabrería para enmendar levantemos sesión por ahora, en este momento, y vamos a entrar a una sesión especial, una junta especial. Muy bien. Hombre, 11 miembros presentes como coro. En este asunto. Sí, presidente, antes de hacerlo, este asunto. Permíteme anunciar que el informe de consejo del comité de presupuesto y resolución se ha circulado. Perdón, señor, perdón. El informe
de presupuesto y finanzas sí se ha sometido, se ha circulado para consideración. Por fin llegamos. Tenemos una carta, señor Weinspindler. En cuanto a reducción de pandillas, millones y millones de dólares se ha pagado en la supuesta reducción. Si usted va a Hoover Street, baja a Hoover Street desde el Wilshire hasta la carretera, y hay todo este graffiti, la MS, que es una padilla del Centroamérica que marca con letras grandes y la policía no hace nada. Si va al valle, bajando de la 101 de la carretera, bajando en la Güero, ahí ve mucho graffiti en grande, y lo que está sucediendo es que está gastando dinero para ayudar a las pandillas, pero no está gastando dinero para parar las pandillas. Y eso es todo lo contrario a que, digamos, como a el condado de Ventura. He ido ahí como 5 veces estos últimos meses, primeramente saliendo del condado de Los Ángeles por 101, de repente te das cuenta que no hay hoyos en la carretera, y de ahí bajas de la carretera y ves las aceras, y todas son planas y lindas, buenas, y ves ahí en las tiendas, no hay graffiti. ¿Por qué? Porque la policía ejecuta la ley. El graffiti es un delito, y en el condado de Ventura lo tratan así. Aquí en Los Ángeles, ustedes les dan latas de spray y les enseña arte y dan fondos para proyectos de arte y mima a estas personas. Es por eso que la cultura está aquí. La ciudad de Los Ángeles es un lugar donde vienen las personas para hacer graffiti, delitos, matar, balacear, y nadie se va a, de hecho se les va a pagar si se quedan. Abre lista, cierre lista, tabule votos, 11 sí. Con ese asunto, señor secretario. Señor presidente, primero vamos a levantar la sesión. La sesión especial se levanta. Ahora regresemos a nuestra junta regular. Esto nos lleva al asunto 32, para la resolución de presupuesto. Tengo cartas para el asunto 32 on old tax. Por cierto, antes de ir al valle, voy a llamar a Wayne Spindler, Charles León. Wayne Spindler, Charles León. Queremos tratar al 31 de inmediato. ¿Tenemos que regresar? Señor Spindler, usted tiene la palabra. En el presupuesto, qué irónico que una ciudad que está en bancarrota toma el asunto más importante por último. Tomamos una hora, hora y media saludando, dando galardones y recomendaciones, certificados, y lo último que tratamos es el presupuesto, y se preocupa de las aceras. Por lo que la ciudad de Nueva York reportó que en 10 años, 3 millones de personas que pagan presupuestos se van a dar cuenta un día cuando despierten que todos sus negocios se están fugando de esta ciudad. Si ven en las ciudades cercanas, en San Bernardino, especialmente Ventura, si va Doug Magenter, KBC, tienen anuncios en ABC Radio que dice Ventura del Oeste. Están haciendo anuncios para sacar los negocios de la ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque no, cuando uno sale allá, ellos arreglan las aceras, sus calles. El impuesto de ventas es 7.25%. En estas ciudades, 8.5 a 8.75 están
malnutriendo a las personas de trabajo, y de ahí está importando las personas que están quitando estos servicios y van a destruir esta ciudad financieramente, y no entienden eso. No entienden que las personas que vienen aquí están intentando decirle esto y no entienden. Lo que va a suceder es lo que está enfrentando la ciudad de Nueva York, que puede ser liberal, conservativo, Tea Party, 99%, 1%, pero tiene que hacer un paradigma para atraer negocios a esta ciudad y mantenerlos aquí, y los están arruinando y destruyendo su calidad de vida. Charles Leon. Presidente honorable y miembros del consejo, siempre es un placer hablar con usted con SIU721. Estoy aquí hoy porque al avanzar a aprobar este presupuesto para 2012 y 2013, aún en ese presupuesto hay agentes de tráfico, de tránsito, tiempo parcial. Quiero comendar al conciliario Koretz y conciliario Zain por su apoyo, especialmente Koretz con sus citas en las noticias. No se trata de que solo no se dan los mismos beneficios que otros miembros a tiempo completo, pero en verdad se trata de cómo queremos que la ciudad de Los Ángeles funcione, cómo queremos enfrentar esta cuestión de tránsito. No tan solamente tiene que ver con citaciones de tránsito, pero también manejan eventos especiales. Estos miembros de tiempo parcial no se ha tenido. Les estamos dando 10 empleados más. La ciudad de Los Ángeles solo es un terreno de capacitación, es lo más posible. De ahí están recibiendo, tomando trabajos en Beverly Hills, Culver City. El segundo, ¿qué cree que hace al moral de un departamento donde se van a otros lugares para su trabajos a tiempo completo? El departamento de tránsito, la Secretaría de Tránsito está quebrado. Y esto solo es una curita, este programa. Y al dividir estas piezas en el Departamento de Tránsito, recomiendo que el Consejo Municipal, en verdad, alumbre esta cuestión. Sé que esta cuestión no es un tema sexy, no es políticamente no es sexy, pero es una cuestión importante. Y rápidamente, antes de irme, la comparación de manzanas o manzanas. Lo que quieren decir que ahora vamos al valle para Miriam Fogler, al valle. Señor Fogler, señora Fogler. Ustedes solo hablan, no dicen nada y toman el dinero por sí mismo para su personal, para que se pare sin hacer cosa alguna. Y cuando ustedes saben que van a notar no en una en un asunto de agenda en particular, hablan del asunto y de ahí votan no. ¿Qué vale hablar de esta cuestión? Solo gastan y gastan y gastan. Y están cometiendo fraude. Básicamente, el abuso y el gasto es lo más predominante. Y no voy a dejar que usted nos asesora por los pavimentos, por las aceras, las luces. Manténgase en el asunto, señora Fogel. No se trata de las aceras, se trata del presupuesto. Usted me está cortando mi tiempo, está cortando esto por $10,000. Lo que estoy diciendo, haciendo, es que usted se mantenga en el asunto. Sí le voy a dar más tiempo, pero tiene que tratar la cuestión específicamente. Pásele. Avance. Bueno, de esto es lo que está haciendo exactamente. Están gastando el dinero y de ahí no quieren demostrar algo al referente. Quieren llevarnos a tiempos medievales. Es lo que están haciendo con la ciudad de Los Ángeles. Va a ser un pueblo seco, nada más que pandillas. No habrá cosa alguna aquí, y para las personas en el centro de Los Ángeles no van a estar ahí. ¿Qué de los empleados municipales con sus beneficios? Están hablando de quitarse sus beneficios. No van a estar aquí.
No hay incentivo para que vengan a trabajar aquí, como dijo el Choleón. No hay un futuro para esta ciudad aquí. Le quedan 15 segundos. Les quiero que sepan que yo no quiero pagar por el combustible para ir a su lugar, y creo que es una cosa terrible que están pidiendo a una persona discapacitada que hagan esto, porque tengo un ingreso fijo. Creo es terrible que demanden que yo, personas como yo y otras personas que son discapacitadas, para que sea una carga para nosotros. Eso es muy malo lo que están haciendo, nos están haciendo a todos aquí en el Valle de San Fernando. Creo es una cosa terrible. Y espero que la asociación venga y se arrepienten. Señor Zain. Gracias, señor presidente. Solo quiero expresar mi apoyo para los agentes de ejecución de estacionamiento, porque cuando contratamos a personas a tiempo parcial y creen que van a recaudar fondos, y eso no va a lograr esa meta. Me uno a mi colega en el comité de personal, señor Alarcón y Kretz, que apoyen el SCIU para tener que tengan el tiempo completo. El tiempo parcial no genera los resultados, y queremos que trabajen, que sean responsables. Esa posición de tiempo parcial no la hace. Señor Kekoyan. Muchas gracias, señor presidente. Miembros, esta es la resolución de presupuesto, que es resultado del trabajo extensivo que se logró por el Comité de Finanzas y Presupuestos, por este Consejo, durante este último mes. El informe que está enfrente de ustedes parece encapsular todo lo que ya hemos acordado, y pido su voto sí. Con eso, con haber dicho eso, sin más, abre lista, cierre lista, tabule votos. 12, sí. De inmediato. Señor secretario, ¿qué queda ante este cuerpo? Señor presidente, tenemos... Anuncios por los miembros. Señor Parks, quiero anunciar al público que mañana a las 10 de la mañana, el jueves 31 de mayo en Mountain Square, habrá un anuncio en cuanto al desarrollo. Invitamos a todo el público que se presenten. Ha sido una espera de 25 años y seguramente hay mucho entusiasmo y discusión en cuanto a este anuncio. Pedimos a todo el mundo que llegue a las 10 de la mañana el 31 de mayo, jueves. Gracias. ¿Algún otro anuncio? Si puedo pedir a todos los miembros, los que están en el despacho, para cerrar la mención. Pedimentos para levantar la sesión. Señor Kratz, gracias, señor presidente. Quiero levantar la sesión en memoria del señor Sidney Pressburg, que murió el domingo a edad de 89 años. Nació el 5 de febrero de 1923 en Alemania y fue criado en un pueblo pequeño, Cohmenkollen, el segundo de 8 niños de un carnicero. Cuando 15 primos le dijeron de los nazis que venía, él y su familia fue a Coleman solo, en un bosque se escapó después de haber sido capturado por un guardia de nazi, y fue a Rusia, donde pasó los días que quedaban de la guerra.
De ahí fue a Italia, donde conoció otro sobreviviente que quedaba cerca de su pueblo. Se casaron el 13 de marzo de 1949 en Italia, y tenía una tía viviendo en Estados Unidos que lo auspició para empezar una vida nueva en América. Primero vino solo a Nuevo México, y cuando ella llegó, finalmente llegaron a Nueva York, donde sus hijos nacieron, antes de venir a Los Ángeles en 1950. Él empezó su vida profesional en América, siguiendo su negocio de familia, empezando carnicerías, sirviendo en carnicerías en Los Ángeles. El día ahí fue, trabajó en bienes de raíces, y trabajó con otras personas que lo conocían como un hombre de integridad. De ahí disfrutó éxito enorme como desarrollador de bienes raíces en Nevada, y con su socio, también un sobreviviente del Holocausto. Él llegó a tener mucho éxito en 1960. Su orgullo en particular fue el Hotel Orlando en mi vecindad, que él visitó todos los días y le trajo gozo. Como interés regresó a Polaca. Después descubrió que su familia había sido ejecutada en 1942 y enterrados en un monte de tierra. Él estableció un monumento que visitaba cada año en julio para conmemorar a su familia. Su defensa del Holocausto, su abogacía de cuanto al Holocausto, jamás terminó. Fue un miembro activo de otros grupos de sobrevivientes del Holocausto. Fue esposo, padre, hijos, muy amado. Le encantaba Las Vegas y póker. Le sobreviven su esposa, su hija, 5 nietos. Y en vez de flores, se pueden hacer donativos al Memorial del Holocausto. Gracias, señor Kretz. Señor Zayn. Tengo dos. Trang Tai Larson, que murió el 15 de mayo, nació en 1950 en Vietnam. Ella fue madre amada de tres, vivió en Van Nuys, murió el 15 de mayo. Conocí su familia, sus tres hijos, su esposo maravilloso lo conoció, un veterano del ejército en Vietnam. Él regresó para casarse con ella, la trajo a los Estados Unidos. Tienen tres hijos hermosos que han tenido éxito, y murió repentinamente de un infarto. Era ama de casa, una mujer hermosa, era un pilar de fuerza, un modelo de integridad. Todos la vamos a extrañar. Que descanse en paz. Y para levantar la sesión también es por Jerry Curry. Él pasó el 15 de mayo, graduado de Cal State, Escuela de Derecho de Whittier. Lo siento, el 15 de mayo. Él llegó a ser conocido en el mundo entero porque sobrevivió de una balacera fuera de el tribunal. La cinta de video enseñaba allí un señor que estaba escondiéndose detrás de un arbolito. Lo balacearon. Él fue abogado en el Valle. Fue más que un abogado, era un miembro productivo, miembro de comercio, del despacho de comercio. Siempre hacía lo mejor, todo lo que hacía. Fue un placer conocerlo. Sus servicios son hoy a las 8 de la mañana en Simi Valley. Lo conocí personalmente. Recuerdo una noche que manejaba por la calle y se desinfló la llanta, y me orillé para ayudarlo. Quedé en paz, descanse, señor Jerry Curry. Sí, recuerdo ese evento también. Tengo dos. Por señora Perry, hoy pide que levantemos la sesión en favor de Johnny Milano. Tenía dos pasiones en su vida: su familia y su amor por el negocio de flores. Se dedicó a Milano and Company y hizo un
muchos amigos en ese negocio. Él a menudo iba al negocio cada mañana. Por más de 50 años fue activo en la mesa ejecutiva de Flores. Fue residente del condado de Orange, después donde su familia emigró después de venir de Italia. Le sobreviven su madre María, su esposa Diane y muchos miembros de familia. También pedimos que se levante la ascensión en memoria de Felix Bell, que nació en 1929 en Luisiana. Murió el 21 de mayo de 2012. Felix sirvió en el ejército de Estados Unidos del 41 al 45. Fue graduado de Pepperdine University y la Escuela de Derecho de Southwest Law School. Se unió al Departamento de Policía. Fue uno de los primeros detectives afroamericanos. Fue mentoreado por Tom Bradley y también fue mentor por otros agentes de policía. Apareció en películas como Scarface, Rocky y también Fame. Fue propietario de negocio por más de 30 años. Ayudó a muchos de sus parientes jóvenes al contratarlos. En su primer trabajo fue un organizador natural muy activo en la comunidad, sirviendo como presidente como en el despacho de comercio en Florence. Fue miembro de South Central YMCA Governors y también su concilio, y también fue parte de la administración de negocios pequeños. Fue miembro de la Cruz Roja, de los Boy Scouts. Profesó su fe como niño, como miembro de AME, de la iglesia AME. Fue un miembro fundador de la asociación Huskerville Bryan. Le sobreviven sus padres y su hermana mayor Mary, y le sobrevive su esposa June Bell, sus dos hijos y una hija. Su servicio es mañana a las 11 de la mañana en 7900 Southwestern. ¿Alguno más? No. Se levanta la sesión.